Bueno, nosotros tenemos que expresar nuestra posición. El Partido Comunista de Venezuela nunca ha sido partidario de que se tenga que solicitar permisos para realizar movilizaciones de protesta. Ahora, lo importante es que estas protestas, en primer lugar, tengan como contenido fundamental expresar los intereses del pueblo venezolano. No ir contra los intereses del pueblo y, por lo tanto, no atentar contra las conquistas democráticas del pueblo venezolano. Y últimamente hay una serie de protestas que no tienen un carácter democrático, sino violentos y antidemocráticas, que tiene que haber un control sobre ellas. Tiene que incluso ejercerse el derecho del Estado a la fuerza en muchas ocasiones, porque frente a los demanes y a la violencia contra el pueblo, contra la democracia conquistada por el pueblo, es necesario actuar severamente, las instituciones y el propio pueblo venezolano. Pero esto no puede significar la adopción de medidas legales que prohíban el ejercicio del derecho a la protesta. Porque, por ejemplo, uno se pregunta, ¿qué pasa si una comunidad o unos trabajadores van a protestar a un alcalde? ¿El alcalde va a autorizar esa protesta? Entonces, lo que hay es que participar, como lo dice el texto constitucional, creo que está así expresamente, la ley. Porque el derecho a protesta está establecido en la Constitución. Ahora, eso va regulado por la ley. Porque, por cierto, no es verdad, como lo dicen los voceros, ciertos voceros de la oposición antidemocrática, que dicen que no se puede regular legalmente el derecho a la protesta. ¿Cómo que no? Todos esos derechos deben ser regulados de algún modo. Ahora, lo que pasa es que la regulación no puede ir dirigida a impedir que se produzcan protestas legítimas del pueblo venezolano. Entonces, eso sería la posición inicial que nosotros adelantamos al respecto. Y es la posición histórica del partido. No hemos evaluado todavía acudir al Tribunal Supremo. Nosotros creemos que es importante, en todo caso, producir un debate en el seno de las organizaciones del Gran Polo Patriótico y intercambiar, pues, sobre esta situación. Nos parece que más hace falta un análisis político del asunto, y una respuesta política frente a este hecho. En todo caso, nosotros seguimos trabajando el asunto. Sobre la